En la República Dominicana se han reportado 1.109 casos confirmados de COVID-19, con un incremento de 208 casos, nuevos casos, de los cuales se encuentran 127 en aislamiento hospitalario, 926 en aislamiento domiciliario, 5 recibieron el alta médica y 51 fallecimientos, 9 defunciones nuevas. El 56% de los casos se han producido en hombres, y por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos están localizados en el Distrito Nacional, un 42%, en la provincia de Santo Domingo, 13%, en Santiago, el 11%, en la provincia de Duarte, 8%, según se puede ver más adelante en la figura anexa. En relación a los fallecimientos, la edad promedio de 63 años, el 76% correspondían a hombres. Por lugar de residencia, los fallecimientos están localizados principalmente en la provincia de Duarte, 22, el Distrito Nacional, 9, la provincia de Santo Domingo, 5, representando en conjunto esas tres provincias el 71% de los fallecimientos. Hasta la fecha, el total de casos sospechosos reportados al SINAVES, es decir, el 66% fueron descartados por laboratorio. Otros 24 casos sospechosos están en espera de resultados o en investigación. La distribución por provincia. Tenemos en el Distrito Nacional 81 casos nuevos, con un acumulado de 462, 4 defunciones nuevas y 9 acumuladas en el Distrito Nacional. Azua, 7 casos acumulados, no hay casos nuevos, no hay defunciones. Bauruco, sigue en 0. Barahona, 3 casos acumulados, 0 defunciones. Dajabón, sigue en 0. Duarte, 4 nuevos casos en el día de ayer, 94 acumulados y un total de 22 fallecimientos. Elías Piña, sigue en 0. El Ceibo, por igual. Espaillat, 7 casos nuevos para sumar un total de 22 sin defunciones. Independencia, 0 casos nuevos, 1 caso acumulado, 0 fallecimientos. La Altagracia no tuvo casos nuevos y acumula 29 sin fallecimiento. La Romana no tuvo casos nuevos, acumula 21 sin fallecimiento. La Vega, 17 nuevos casos para un total de 65 casos, un fallecimiento nuevo y un acumulado de fallecimientos de 2. María Trinidad Sánchez registra 2 casos nuevos, 6 acumulados y un fallecimiento nuevo. Montecristi, 0 casos nuevos, 1 caso acumulado, 0 fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 1 caso acumulado, 0 fallecimiento. Peravia, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 12 casos nuevos, 28 acumulados, sin defunciones. Hermanas Mirabal, 1 caso nuevo, 11 en total acumulados, sin fallecimientos. Samaná, 3 casos nuevos, 12 acumulados, 0 defunciones nuevas y una defunción acumulada. San Juan, 0 casos nuevos, 5 acumulados y 2 fallecimientos acumulados. San Pedro de Macorís, 1 caso nuevo, 18 acumulados, 1 nuevo fallecimiento y un total de 3 acumulados. San Cristóbal, 4 casos nuevos, 13 acumulados, 1 fallecimiento nuevo y 1 acumulado. Sánchez Ramírez, 1 caso nuevo,
10 acumulados, con 2 fallecimientos acumulados. Santiago, 25 casos nuevos, 122 acumulados y 2 muertes acumuladas. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 2 acumulados, ningún fallecimiento. Valverde, 2 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 8 casos nuevos, 19 acumulados, un nuevo fallecimiento y 1 acumulado. Monteplata, 0 casos nuevos, 1 caso acumulado, sin fallecimientos. Atomayor, 1 caso nuevo, 3 acumulados, sin fallecimientos. San José de Ocoa continúa en cero. Santo Domingo Provincia, 39 casos nuevos, 145 acumulados, 0 fallecimientos nuevos y 5 acumulados. En resumen, tenemos un total de 208 casos nuevos para un total acumulado de 1.109, 9 fallecimientos nuevos y un acumulado de 51 fallecimientos. Las recomendaciones a la población en general: mantener el distanciamiento social como una de las medidas principales en esta fase del desarrollo de la epidemia, y las prácticas de lavado de manos, no tocarse la cara, y las medidas de higiene intradomiciliario y en los vehículos e utensilios usados frecuentemente. El aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves, acorde a las pautas indicadas ya públicamente. Acuda al médico si tiene gripe, fiebre, tos, dificultad respiratoria, trastornos crónicos del tipo hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas generales, insuficiencia renal o signos inusuales en su organismo. A los prestadores de salud, aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de los pacientes, en su traslado y en la higienización de las áreas donde están los pacientes positivos o sospechosos. Habilitar las áreas de triaje respiratorio para la atención de las personas con sintomatología respiratoria. Mantener el seguimiento de los casos confirmados en aislamiento domiciliario o el traslado que se debe dar cuando ya estén disponibles en aquellas ciudades para las zonas de aislamiento especiales para este tipo de paciente. Igualmente, a los hospitales y clínicas, mantener las puertas abiertas, evitando los rebotes de los pacientes que son referidos para la atención médica a los centros de salud ya señalados. Queremos igualmente señalar, con relación a las donaciones que estamos recibiendo y que públicamente se han estado expresando, decir que el gobierno y el ministerio mantienen abiertas sus puertas a la colaboración de cualquier persona o institución que vaya a hacer donaciones a el Sistema Nacional de Salud con fines de confrontar la presente crisis sanitaria. Las pruebas que se necesitan para el avance en estos procesos, debemos informar las dificultades en la provisión de los kits para los exámenes y pruebas necesarios que hay a nivel internacional con los proveedores. Hacemos un llamado a los proveedores nacionales e internacionales para que acudan y hagan contacto con el Ministerio de Salud Pública, la comisión nombrada por el Presidente de la República o el Gobierno
con fines de ayudar a la consecución de los kits para el diagnóstico de PCR que necesitamos en el país. Igualmente, queremos informar que estamos dispuestos a recibir toda la colaboración de recursos humanos dispuestos a participar mediante la creación por parte del Ministerio de Salud de un voluntariado nacional dirigido a organizar la participación de todo tipo de técnicos que quieran integrarse a la legión de trabajo en contra del coronavirus. Para ellos vamos a poner en funcionamiento un sistema de información a partir del día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este boletín.